amigos y amigas. Hoy vamos a hacer nuestra review. Figuarts, Six Figuarts, Shinken Red. Aquí tenéis la caja. Hoy vamos a revisar al CB01 Kita Kita al GT02 Morina y al RH03 Rabbit. Hola a todos, te quiero reversas y te quiero reversas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos la tercera entrega de la línea Arms Action, Kanditoi Shokugan. Hoy tengo el honor y el orgullo de presentaros lo que será mi primera review sobre el universo Yo-Kai Watch, o Yo-Kai Watch, es el caso. Y ni más ni menos tenemos por primera vez en Taikero Reviews el Yo-Kai Watch, o el reloj Yo-Kai. ¿Qué es esto? Review de una Nendoroid de Good Smile Company referente a Sonic el Erizo, Sonic the Hedgehog. Y en esta ocasión tenemos la Robot Spirits Doraemon, o Doraemon como se dice en España. Hoy tenemos una nueva video review y en esta ocasión vamos a revisar a la SX-Figuarts de Digimon Adventures Zero 2, o Digimon Zero 2, a secas, como se llamaba aquí. ¡Hola a todos! Te quiero review de esas y te quiero review de esas. ¿Qué tal estáis? Hola a todos, Taikuro Reviovensas y Taikuro Reviovensas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva Toku Review. Es de 2014, de Ultraman Ginga, como veis. Yo también, porque hoy tenemos la review, esperada review por Rock sobre todo, de la Plastic Model Figurize Thunder Perfect Soul. Y como no, he de dar gracias a mi buen amigo, compañero y grandiosísima persona Rock, Asier BM. Primera vez en el canal que voy a revisar una figura de Van Presto que no sea articulada. Efectivamente, gracias al Mipelu, Álvaro Zelaya, que me ha cedido esta figura de Van Presto de Crane King para poder hacer una review. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a Josu Díaz, alias Broly, de la película de Dragon Ball Super Broly. Tardado, pero por fin está aquí SX-Figuarts Kamen Rider Kids.
Hola a todos, Taikuro Radioenses y Taikuro Radioensas, ¿qué tal estáis? Vamos a revisar esta figura que cambié junto a mi compañero Muri, del canal Muri, evidentemente. Todo Capcom, todo bueno, todo guay, aquí, en Taikuro Reviews. 30 aniversario de Street Fighter, momento en el que salió el Street Fighter 5, puta mierda de juego, y el Street Fighter 2 Cross Transformers. Porque sí, porque atacar a Tommy con Capcom, pues le dio en hacer una de estas cosas así rarunas. Estamos hoy, como veis, ante el primer mini-pla, por así decirlo, Plastic Model Kit, de una Sega Saturn. En esta ocasión volvemos a Dragon Ball GT, la serie odiada por muchos y venerada por otros como yo. Salió a la venta por parte de Hasbro esta Marvel Legends de Saitama. Y en esta ocasión tenemos a Omega Man para los amigos, Omega Man para Occidente y Hostiles, solamente.